A ver quién más. Bueno. Buenos días a, a todas y a todos. Me acompaña nuestro alcalde anfitrión, aquí en Ceiba, Samuel Rivera Baez. De igual manera, el director ejecutivo de la autoridad de los puertos, Joel Pizá Batiz. Así como el presidente y gerente general de Roosevelt Roads Aviation Services, el señor Carlos Rodríguez. Legisladores de este distrito, específicamente el representante Johnny Méndez, portavoz en la Cámara, eh, eh, de igual manera un saludo al, al alcalde de Vieques, no se pierde una, Junito Corsino, eh, así como eh, empresarios, proveedores de bienes y servicios en este importante aeropuerto. Nos encontramos aquí hoy para formalizar. Un nuevo acuerdo entre la Autoridad de los Puertos de, puertos de Puerto Rico y la empresa puertorriqueña Roosevelt Roads Aviation Services de operación base y de mantenimiento, reparación y revisión de aviones, así como despacho de combustible para aeronaves en el aeropuerto José Aponte de la Torre. Con este nuevo contrato vamos a lograr ampliar las operaciones y servicios que se proveen en este aeropuerto y de esa forma continuar fomentando el desarrollo económico de la región este en Puerto Rico. El arrendamiento a Roosevelt Rose Airport Services será por 10 años para un, por un espacio de 107.497 pies cuadrados que incluye área abierta y el hangar. La empresa se compromete a invertir en la... La reparación de la infraestructura del hangar número 200, con un costo estimado de 250 mil dólares. También se encargará de las reparaciones y repavimentación a la antepista E, a un costo aproximado de 500 mil dólares. Este aeropuerto cuenta ya con tres otras compañías que proveen un servicio similar. Estas son eh, Arlet Aviation, Modern Aviation y LM Services Aviation. Además, se cuenta con varias líneas aéreas que operan vuelos a Vieques y Culebra, tales como Vieques Air Link, Air Flamenco, así como vuelos charter por parte de Taxi Aéreo y MN Aviation. En el pasado año fiscal, Cerca de 77 mil pasajeros utilizaron estas facilidades y más de 5200 actividades de operaciones. Esto comprueba el potencial que tiene este aeropuerto y el gran interés que existe para el desarrollo de la industria de la aviación en Puerto Rico. Como saben, el desarrollo de Roosevelt Roads es uno de los proyectos prioritarios de mi administración. Hemos estado trabajando duro para modernizar la infraestructura eléctrica de agua y de transportación y así asegurar que apoya los proyectos de vivienda, hoteleros, portuarios y comerciales que tenemos planificados y en curso en la zona. También nos acompaña, no la veo ahora mismo, pero Nilda Marchán, que es la, la directora ejecutiva de la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads. El crecimiento y desarrollo de Roosevelt Road será vital para revertir el rezago económico de la región este y sureste, en particular para los pueblos de Ceiba, Inahuabo y, y la región mayor de Humacao y Yabucoa, que tienen una alta tasa de desempleo y fueron impactadas significativamente por la salida de la marina y luego por el huracán María. De hecho, el año pasado inauguramos. La carretera de rodaje Taxiway de este aeropuerto, producto de una inversión federal de 3.7 millones de dólares. Además, se están asfaltando las carreteras de acceso a, a la antigua base a través de un acu acuerdo con el alcalde de Ceiba, desde la intersección de la carretera número 3 hasta el cruce de los machos, así como el resto de las áreas cercanas a este aeropuerto. Que se estarán terminando en diciembre. Estas obras iban a comenzar hace par de semanas atrás, eh, pero las lluvias atrasaron el comienzo. Eh, pero el alcalde me dice que está ya a punto de arrancar. O sea que ya para, finales de para finales de diciembre deben estar terminando. Bien. Asimismo, ya estamos prontos a adjudicar el contrato de desarrollo y operación de la antigua marina en Roosevelt Roads. Este proyecto incluye la ampliación de la marina, incluye dry stack y áreas de entretenimiento, la construcción de un hotel y un área residencial. Se estima que la inversión privada en el área va a superar los 50 millones de dólares. Al mismo tiempo, se estará desarrollando la zona del Waterfront, en la que se encuentra el actual terminal de ATM. Ese proyecto que también está bastante adelantado incluye un nuevo y moderno terminal para lanchas de carga y pasajeros que van a Vieques y Culebra, el cual debe comenzar la construcción, se debe comenzar la construcción ahí en el primer trimestre del 2023 y debe culminar en algún punto en el 2024. Repito, ese es el nuevo terminal para las lanchas. Eh, también. Tendremos una marina de megayates, otro desarrollo hotelero y residencial, así como áreas de entretenimiento en, en, esa, en esa parte de la antigua base. Esto nos permitirá entrar de lleno en el mercado de megayates para el cual tendremos unas facilidades de primer orden. A esos fines, atraer nuevas operaciones como la que estamos anunciando hoy. Y ampliar los servicios en nuestros aeropuertos regionales es parte integral de nuestros esfuerzos de crecimiento económico, utilizando estas facilidades como polos de desarrollo. Maximizar el potencial de nuestros aeropuertos, incluyendo aeropuertos eh, regionales, eh, que históricamente han sido sub subutilizados, va a contribuir a la creación de empleos a nivel regional, así como fortalecer la industria aérea alrededor de todo Puerto Rico. Eh, antes de darle la palabra a nuestro director de la autoridad de puertos, quiero, quiero agradecer y felicitar a Carlos, eh, porque eh, obviamente ya él está haciendo una diferencia en la industria de la avi aviación por conducto de Vieques-Herling, pero esto es otro paso más. Y él va a entrar en los detalles, pero eh, eh, le agradezco, le agradezco porque aquí eh, va a aportarle. Eh, a la industria de aviación en general, certificando mecánicos de aviación que van a poder laborar eh, en, en diferentes puntos de la isla. O sea que no va a estar limitado, lo que ocurre aquí no va a estar limitado eh, en lo que estamos viendo, sino estamos hablando del futuro de la aviación en Puerto Rico. Así que gracias Carlos y adelante Joel. Muchas gracias, señor gobernador. Me uno el saludo protocolar, señor alcalde, gracias por recibirme en su casa, señor portavoz, alcalde de Vieques, distinguidos invitados. Hoy no celebramos no una mera firma de un contrato de arrendamiento, sino que celebramos una herramienta de desarrollo económico para CEIBA y la región este de Puerto Rico. La compañía puertorriqueña Roosevelt Roads Aviation Services viene a CEIBA con el propósito de generar empleo, ser un centro de mantenimiento, reparación aérea y un operador de base fija, y también vender combustible, que Puerto recibe dos chavitos de cada galón. Con su primer cliente, que será Vieques-Herlín, eh, se iba a ser un lugar indispensable para que la conectividad y la sinergia entre las islas municipios de Vieques y Culebra puedan seguir robusteciéndose. Desde este lugar donde nos encontramos hoy, pueden apreciar, los aviones serán reparados para garantizar un servicio esencial de transportación para los viequenses y culebrenses, así como todas las personas que los visitarán. Ante el crecimiento de la aviación general y privada en Puerto Rico, ya no hay mucho espacio en el aeropuerto Isla Grande en San Juan, que no nos escucha mucho la gente desde San Juan, alcalde. Isla Grande cuenta con una pista de 5.500 pies, pero Ceiba tiene una pista de 11.000 pies, la segunda más larga del Caribe, y permite que aviones privados de alta capacidad y tamaño se puedan aterrizar aquí, y por eso hemos visto una gran demanda de este aeropuerto. Y ese es el mercado que hay que capitalizar en este lugar bajo esta administración se han establecido dos FBOs en CERBA, de Ceiba, ese Aviation y Modern Aviation, y hoy celebramos la tercera compañía que viene a generar empleos en Ceiba. Puerto Rico tiene un crecimiento vertiginoso en la industria aeronáutica y aeroespacial y el aeropuerto de Ceiba estoy convencido que será una punta de lanza y un jugador importante en ese desarrollo. Y es por eso que los pasados meses esta administración ha invertido en reparación de infraestructura como 3.7 millones de dólares para la antepista que mencionó el señor gobernador. Y también se comenzó el proceso de certificar este aeropuerto ante la Agencia Federal de Aviación como un puerto espacial para lanzamientos horizontales. La industria espacial, la manufactura de satélites, la robótica, la inteligencia artificial, los semiconductores son los pilares de la economía del siglo XXI y en Puerto Rico no puede quedarse rezagado. Y de igual manera... También terminamos el diseño a un coste de 200 mil dólares para poder llevarle agua potable a este aeropuerto que hoy funciona con cisterna y se estarán subastando las obras ya a principio del año que viene. La mera insatisfacción ante los retos no atendidos por año no puede ser la solución. Así que eh, esta administración y la Autoridad de los Puertos, el señor gobernador, tienen un, tenemos un gran sentido de urgencia para modernizar nuestra infraestructura crítica ya que sin esta no hay desarrollo económico. Enhorabuena... Bruce Overdose Aviation y bienvenidos al aeropuerto de Ceiba. Muy buenas tardes a todos. Eh, hay buenas noticias para el pueblo de Ceiba. Hace muchos años atrás los ceibeños no escuchaban buenas noticias. Esta administración, tanto el señor gobernador, la directora... Rubén Rowe, junto a un excelente director de Puerto, PISA, han puesto a funcionar algo que todo el mundo decía en todo el país, que era un diamante abandonado. Y gracias a esta administración podemos poner en práctica un crecimiento, no simplemente en las dos marinas, sino también en Puerto y en otro atractivo que tiene Rubén Rowe para el beneficio de los seiveños y del área este. Por eso hoy los seiveños nos sentimos que senti sentir más que agradecido, contento, porque este gobierno, mi gobernador, ha puesto presente a que estas inyecciones económicas no simplemente van a generar empleo a nuestros jóvenes y futuras generaciones, sino también va a inyectarle capital a nuestro pueblo para nosotros seguir atendiendo las necesidades tan importantes que requiere nuestro pueblo. Por eso agradecido, gobernador, por poner presente a nuestro pueblo y que Rupert Rowe se iba. Dios le bendiga. Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos, eh, señor gobernador. Un honrado de que esté aquí con nosotros de saque tiempo de su cargada agenda. Eh, quisiera, ¿verdad? en adición al saludo protocolar típico, yo quisiera pues ir nombre por nombre porque para mí es relevante e importante agradecer al alcalde de Ceiba, Samuel. Al alcalde de Vieques, que Junito, gracias por estar con nosotros aquí. Este ustedes pensarán Vieques, ¿sí? este, lo, lo invitamos porque la realidad es que cuando hablan de Ceiba, un servidor piensa en Vieques y Culebra. Si hablan de Vieques, yo pienso en Culebra y en Ceiba. O sea, esto es un triángulo que es el corazón de, de nuestra vida, de nuestros empleados, de nuestras empresas. Quisiera también saludar al director ejecutivo, yo el pizar que me ha, nos ha dado la mano fuertemente con este, el proceso. Quiero también saludar a Johnny Méndez, que siempre ha estado aquí, ¿verdad? Y nos hemos visto en muchas ocasiones. Eh, yo conocí a Johnny Méndez durante María. Eh, nuestros esfuerzos de ayudar y llevar este, alimento, agua, suministro, plantas eléctricas, había que ir a Culebra. Ahí estaba Johnny repartiendo este, almuerzo. Nosotros coordinábamos con... El gobierno coordinaba con nosotros para hacer el traspaso. La transportación de eso, este, así que nos conocimos en un lado humano muy muy bueno para, para todos. Quiero también saludar a Yandia Pérez, la vicepresidenta de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, una entidad que llevo también en mi corazón. A todos nuestros amigos, invitados, empleados de Vieques Jardín y de Rubel Road Aviation, una calurosa bienvenida. Hoy, un día, es muy importante por muchas razones y voy a hacer un poquito de trasfondo. Eh, un servidor viene de la industria farmacéutica. Lo que yo conocía de aviones es que soy platino de por vida con American Airlines. Este, y en el 2009 nos lanzamos en, esta, en este endeavor, en esta aventura de entrar en la industria de aviación, una industria regulada, por consiguiente me sentí cómodo porque venía de una industria bien regulada a otra industria regulada. Así que pero un servidor no es quien es el responsable de que esto haya pasado, ni el responsable del éxito y el crecimiento de viajes Son los conocedores en realidad de la industria que un servidor se rodeó. Y ahí tenemos a nuestro director de operaciones, Roland, tenemos a nuestro director de mantenimiento, Lari, tenemos a nuestro director de apoyo a, a, a operaciones, Jaime, tenemos también a Ginette, que es nuestra gerente de administración. Tenemos a María, que trabaja la parte de recursos humanos, eh, y Georgie en mantenimiento y Héctor en sistemas. O sea, este grupo, que son los vastos conocedores de la industria de, de aviación, son en realidad los responsables de los logros de estas empresas. Hoy celebramos la materialización de nuestra visión, que es en realidad lo que yo llamo crear el ecosistema de aviación en Ruth de Roads. Esto significa, es un esfuerzo en conjunto, lograr llevar la industria de aviación en la región este a otro nivel. Ceiba, con su gran activo, como fue mencionado ya, la segunda pista más larga, quizás hablan de 11.300 pies, pero yo creo que uno se identifica más con dos millas de larga. Eh, es grande. Eh, de aquí estaba el avión ruso despegando con los suministros durante María. Es impresionante. Así que el poder estar aquí hoy eh, celebrando ¿verdad? el contrato y el acuerdo de este gran hangar, que entiendo que es el activo más grande de la autoridad de los puertos en todo Puerto Rico, posiblemente en hangares, este pues nos honra eh, y les digo a todos los que confiaron, están confiando en nosotros que vamos a hacer de esto una gran maravilla para la región este. Aparte de lo que han hablado ya de lo que es un FBO, un emaró, creo que ya dieron bastante explicación de lo que es eso. Eh, esa es la parte de lo que es los negocios. Hay dos áreas, dos problemas que tiene la industria de aviación a nivel de Puerto Rico y a nivel global. Y nosotros queremos de una manera u otra, quizás llámenlo como responsabilidad social, apoyar a lograr mitigar parte de esos problemas que hay. El primer problema, falta de mecánicos de aviación. Si ustedes supieran que Prami, que está aquí cerquita en Fajardo, de hecho eran vecinos aquí de este hangar anteriormente, en un año típico graduará entre 40 y 50 estudiantes de mecánica de aviación. Eso no lo certifica para poner las manos en un avión. Eso los capacitó para poder tomar el examen del FIJ que los certifica para poner las manos en un avión. Todos sabemos que nuestros estudiantes estudian con becas. Una vez ellos se graduaron, tienen que, tendrían que invertir entre 8 o 9 mil dólares, si no más, en tomar un avión, irse a la Florida, pagarse hospedaje, pagar las dos certificaciones para tener las dos licencias, que es lo que llaman el fuselaje y el motor, para luego poder entonces ejercer como una, un mecánico de aviación certificado. Entre la inversión, el tiempo y los recursos, la gran mayoría de esos mecánicos no terminan en aviación. Quizás terminen en un Pep Boy, quizás terminen eh, por su cuenta trabajando mecánica. Así que nosotros no hay un taller y no hay un examinador en todo el Caribe. Así que nosotros en Rupert Rose tenemos la consigna, el proyecto de establecer el taller certificado por el FIA en esta facilidad ya tenemos el 80% del equipo con nosotros, nos falta hacer la inversión del otro 20%. Vamos a certificar a uno de nuestros empleados como un DME, que es el que puede dar el examen. Y si Dios quiere la Virgen y podemos ayudar a las comunidades de la industria de la aviación, estaremos haciendo aquí nuestro taller de certificación y proveyendo las certificaciones. Así que, eso es uno de los proyectos. El segundo proyecto es que hay unas casas de pilotos bien grande. Eso lo pueden ver ustedes con las cancelaciones que han habido de vuelos y es una problema serio a nivel global, y en Puerto Rico no es la excepción, eh, vamos a estar estableciendo aquí eventualmente como tercero de los proyectos una escuela de aviación, ya estamos en conversaciones con una empresa local para que monte esa escuela, nosotros, Ruth Berro, vamos a hacer una alianza estratégica para que se haga aquí una escuela de aviación, no hay escuela de aviación en el área este, y podamos entonces, en adición a eso, en, en alianza con Vieques Alink, Biencarlin eh, adquirió tres aviones, esos pequeños que usted ve aquí a mano izquierda, es de un solo motor. Es un tecnicismo, pero un piloto comercial de 500 horas no puede volar el avión de dos motores cuando se publican los schedules, los asientos. Puede hacer charters, pero no puede volar ese avión si se vende por asiento. Irónico, pero así es. La cuestión es que la ruta para que un joven... De 500 horas llegue a 1500 para el próximo nivel para trabajar con un JetBlue o con un Delta, es buscar trabajo para poder volar suficiente. Y ese joven de 500 horas puede volar en ese avión de un solo motor vendiéndolo por asiento en schedule. Así que nuestra alianza con Vieje Alim pretende, busca que ese avión, son tres aviones que compramos, podamos entonces contratar jóvenes que puedan entonces hacer las mil mil 1.200 mil doscientas horas adicionales con nosotros y se nos van a ir lo sabemos pero esa es la idea la idea es fomentarlos crecerlos certificarlos decirle adiós y saludarlo cuando me monte en un avión de JetBlue porque lo veo con el capitán con su gorra puesta así que eso es el segundo proyecto que tenemos de responsabilidad social nuevamente gracias al gobernador gracias a Joel al alcalde y a todos los invitados por estar aquí con nosotros, orgulloso, honrado y bien contento de que podamos estar aquí eh, celebrando este contrato de esta facilidad. Muchas gracias. Bien, vamos a dar comienzo entonces a las preguntas sobre el tema. Preguntas sobre otro tema se atenderán en una parte. Comienzo con WIPR. Ustedes señalaron que por este aeropuerto eh, han pasado, o este año han pasado, 77 mil personas, eh, que es el tráfico. ¿Ha ido aumentando, eh, más o menos eh, está similar? Porque es que le pregunto, para ver el potencial que tiene este aeropuerto a futuro, porque pues sí sabemos que en el aeropuerto internacional pues son 10 millones, ¿verdad? Pero, eh, ¿qué, ¿qué futuro hay en esta área aquí desde el punto de vista de lo que es transportación aérea? Sí, bueno, excelente pregunta. ¿Y, y cuál es el, el nicho de mercado? Excelente pregunta y precisamente eso es lo que quería elaborar. En Puerto Rico tenemos 10 aeropuertos, cada uno tiene un nicho en particular esa es la clave para desarrollarlos. Tenemos tres aeropuertos internacionales, otros aeropuertos no van a poder competir en ese renglón porque el mercado no es suficiente. Estamos hablando de Ponce Aguadilla y Muñoz Marín. Y Ceiba, específicamente, ¿cuál es el nicho? Aviación privada, Isla Grande no tiene la pista suficientemente larga para recibir los Streams de última generación que están llegando y precisamente tres FBOs han seleccionado a Ceiba para operar en los pasados 14 meses. Eso muestra que hay apetito por este aeropuerto. Escuelas de aviación. Aviación general, la interconectividad con las islas de X municipios, charters, escuelas de aviación, mecánica. Ese es el nicho que. En eh, la industria aeroespacial, sin duda alguna, que, que estamos, eh, esta administración está invirtiendo más de 700 mil dólares. Ese es el nicho que hemos identificado a corto y medio no pase para este aeropuerto. Sí. Y, gobernador, en términos. De, usted ha mencionado varios proyectos aquí, pero la percepción es que. Como que no se han pasado años, más de una década, y, y como que hay diferentes proyectos, pero que no, no, no se ve algo que represente lo que debe ser el desarrollo de, de, de Roosevelt Road o de lo que era Roosevelt Road. No sé si es porque eh, cada cuatro años cambia un gobierno, pero no, no se ve un desarrollo continu, continuo, eh, sostenible, si se podría hacer esa la palabra. Bueno, son múltiples los proyectos que ya están. Eh, algunos ya bajo contratación, otros a punto de eh, adjudicarse los contratos y otros eh, en planificación. Y son múltiples. Aquí está Nilda Marchan que puede entrar en los detalles. Yo nada más que voy a mencionar un par de, de ellos. Por ejemplo, utilizando fondos federales disponibles, ella después entra en el detalle, pero yo doy como el panorama general. Se están llevando a cabo unas obras en la infraestructura de Roosevelt Roads que son clave para cualquier desarrollo. Eh, de igual manera, se está viabilizando el tener aquí una red eléctrica, una mini red eh, eléctrica para servir eh, los desarrollos que se ubiquen aquí. Eh, yo mencioné que ya está a punto de anunciarse el el detalle de un proyecto para eh, desarrollar la antigua marina que tenemos aquí, y de igual manera un hotel y unas, un complejo residencial más estacionamiento en el área. Eh, los megayates, que queremos también tener aquí una o más marinas para megayates, lo que le llaman creo que el Waterfront, si mal no recuerdo. Eh, también está adelantado el proyecto, ya se, se, estamos en proceso de adjudicar o seleccionar propuestas que tenemos que la, la autoridad ha recibido, así que eso viene por ahí. O se ya llevó dos, la marina se estará anunciando en cuestión de semanas. Los megayates probablemente ya eso estemos hablando a principio del año que viene. Eh, tenemos el proyecto de eh, LUPLAN. Que ahora, pues, eh, básicamente ha recibido una infusión de capital, un nuevo socio en el proyecto de, muy reconocido mundialmente que se llama la empresa eh, Discovery. Y ese proyecto también, los detalles de ese proyecto que la Junta de la Autoridad eh, ha, ha permitido que se expanda, también se estarán anunciando en algún momento en el primer trimestre del año que viene. Y hay más, porque hay unas áreas aquí en la base que ya yo he visitado, que se prestan para establecer un gran campo de golf a nivel de clase mundial, eh, que también tendría unas facilidades eh, turísticas, así como residenciales, atadas al mismo. Ese, está, ese nos va a tomar un poco más de tiempo, yo creo que se terminaríamos anunciándolo la, alrededor del verano que viene, ¿correcto? Así que ese es el panorama, aquí viene mucho. Eh, en términos de construcción, vamos a estar hablando de primeras piedras y construcción durante este cuatrienio. En términos de corte de cinta, eso es más difícil. Va a haber un corte de cinta importante, déjame decirlo, que es el nuevo terminal de las lanchas. Cuenta con eso, Yunito y Sami. O sea, el nuevo terminal de las lanchas, yo entiendo que vamos a poder cortar la cinta y tenerlo disponible antes de que culmine el cuatrienio. O sea que aquí van a ver una cantidad de obra que jamás se vio en años recientes eh, en este mismo cuatrienio. Obviamente, obra que en gran medida se va a culminar en el próximo. Pero si Nilda quieres abundar algo, pues... Sí, buenos días a todos. Creo que es importante recalcar lo que el gobernador compartió con ustedes al principio, que los proyectos de infraestructura son la clave para que todo este resto de proyectos que él ha compartido con ustedes se hayan podido lograr. Eh, Esta es la diferencia, ¿verdad? Que nos distingue del de, de pasado, que se planificaban proyectos, pero que en realidad no había la infraestructura para apoyar esos proyectos. Cuando hablo de infraestructura, pues hablamos de agua potable, eh, plantas sanitarias, un sistema eléctrico eh, resiliente. Así es que el año pasado compartimos esa noticia con ustedes de los tres proyectos principales de infraestructura y entonces ahora pasamos a la parte de proyectos de desarrollo que son los que el gobernador compartió con ustedes. Y se nos quedó eh, las alianzas que estamos haciendo con el municipio porque el municipio es, es importante y se le está pasando terrenos al municipio para el desarrollo de un proyecto comercial cerca de la playa Los Machos, correcto. Y parte de las obras de infraestructura específicamente es la repavimentación de esta carretera que todos cogimos y que está, se ve que está ahora mismo en malas condiciones, pero eso se, está se va a repavimentar, eso está en manos del municipio. O sea que estamos manteniendo unas alianzas con, con, con el alcalde. Eh, les recuerdo que en la Junta de la Autoridad de Redesarrollo hay representación del alcalde de Ceiba, de la alcaldesa de Nahuabo así como otros representantes de la comunidad eh, en esa junta, aparte de funcionarios de gobierno, que supervisan la labor de Nenilda Manchán. El nuevo día. Sí, saludos a todos. Me gustaría saber cómo surgió la iniciativa, porque estamos hablando de un activo del gobierno que se, arren, se le renta entonces a una empresa privada y qué ganancia entonces tendría el gobierno, en este caso supongo que sería la autoridad de eh, puertos. Sí, correcto. Es un contrato de arrendamiento de un término inicial de 10 años con una posible extensión de 5 años adicionales. Estamos hablando alrededor de 6 mil dólares de renta mensual. Eh, la compañía se encargará de hacer las reparaciones internas de hangar y no reclamará ningún crédito. Estamos hablando de casi 700 y pico mil dólares por la vida del contrato del primer término inicial. También. Dos centavos por cada galón de combustible que venda la, la compañía también va a, a para las arcas de la autoridad de los puertos y toda la actividad inducida económica que se va a generar entonces en la región con los empleos, verdad, permisología, impuestos y la base, verdad, contributiva que genera cualquier na versión natural de esta naturaleza. Previamente, ¿a qué se destinaban esta, estas instalaciones? Estas instalaciones eh, las ocupaba Google Loom. No sé si ustedes se recuerdan ese proyecto que tenía esa compañía de unos globos eh, para monitorear más asuntos meteorológicos. Luego de la pandemia, eh, ellos hicieron una gran eh, retirada a nivel global, incluyendo Puerto Rico. Así que bueno que menciona eso, porque, bueno que buena la pregunta, porque este hangar tan grande con una capacidad extraordinaria está en desuso. Y no había una lista muy larga de personas interesadas en ocuparlo, y, y con la propuesta que recibimos y de, de Carlos, pudimos entonces darle forma a este proyecto. Que Carlos habló, siendo alguna, de todos los beneficios que hay para, para la región económica, pero también para la juventud de Puerto Rico. Google cuánto pagaba así algo de renta. Caramba, puedo buscar detalles, detalle, precede de verdad, eh, pero honestamente las tarifas que hay en este lugar es a base de un reglamento que fue promulgado por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Estamos hablando de casi cincuenta y pico centavos el, 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 el cuadrado, ¿no? es un asunto que tampoco no es muy discrecional de, de la agencia, es un reglamento que hay que cumplirlo y todos los inquilinos tienen que, que, que observarlos. Sí. Primera hora. Ay sí, pisa, no se me vaya. Saludos. Mire, quisiera que me hablara un poquito también del proyecto que usted indicó que están buscando los permisos para el área aeroespacial. Sí, eh, es para lanzamientos horizontales. No se me asusten, no hay cohetes, no hay nada de verticalidad, porque porque hay un hubo bueno para responsablemente hubo un feasibility study. Esto no se sabe de de, de que alguien se levantó por la mañana. Hubo un feasibility study en 2018 donde eh, encuentra gran potencial para este lugar para hacer un, un lanzamientos horizontales que es como un avión despega y el lanzamiento se hace ya a 40.000 pies de altura aproximadamente. Eh, verticales no porque la densidad poblacional en el área y la reglamentación que impide ¿verdad? que se detenga el tráfico carreteras pues no es recomendable. Eh, el proceso de licenciamiento toma tres años. Afortunadamente el gobierno de los Estados Unidos le ha destinado más recursos al FIA para, para contratar más personal y que estas licencias puedan tomar menos tiempo porque como ven el desarrollo ha sido extraordinario en el mundo. Así que ya nosotros iniciamos el proceso de licencia. Confiamos que ya en dos años y medio podamos darle esas buenas nuevas, pero es la primera vez y es la primera administración que, que invierte eh, cantidad sustancial de dinero para buscar para hacer materializar esa licencia que tanto tiempo se habló. ¿Es Blue Origin o SpaceX viene para acá? ¿no? ¿Son SpaceX empresas? es vertical, eh, pero es esa línea. Empresas eh, que el lanzamiento se estima que para el 2040 va a generar una industria de un trillón de dólares. Si en Puerto Rico logramos capturar un por ciento de eso, Imagínate los empleos que podemos generar. Sí, mire, este, ahora mismo, ¿qué líneas aéreas están ubicadas en, en este eh, aeropuerto? Y si solamente viaja a Vieques y Culebra. Sí, hay charters aéreos. Parcialmente la interconexión entre Vieques y Culebra, Escuela de Aviación, Aviación General. Estamos hablando de Air Flamenco, Vieques Herlin, MN Aviation, Taxas Aéreos, Charters Aéreos y los FBOs, que entonces atraen a sus clientes privados con sus aviones privados, jets de alta dimensión. Para que, para que puedan aterrizar aquí. Más o menos ese es el ecosistema económico de, de líneas aéreas. Ahora, como explicó Carlos, no queremos solamente limitarnos a lo que es traer pasajeros y, y que salgan pasajeros, sino desarrollar aquí escuelas de aviación, que se preparen los mecánicos en este lugar, que se cree entonces esa, ese, ese segmento que no está desarrollado en el área este. Y ustedes, la última, ¿ustedes están buscando que personas que tengan aviones pues, estén est 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 en sus hangares aquí o la grande se queda como esa base? Sí, excelente pregunta. Los FBOs precisamente lo que hacen es darle espacio a las personas que tienen sus aviones para que ellos puedan eh, almacenarlos en algún, durante un periodo de tiempo. Nosotros tenemos gran terreno disponible que siempre estamos eh, haciendo los acercamientos para que aquella persona que quiera invertir y construir más hangares, bienvenido sea. Yo no tengo hangares, pero tengo terreno, así que usted conoce a alguien, me lo envía para acá. <laughs> pero eso es lo que queremos desarrollar. Más, más allá de líneas aéreas, una industria de aviación, un hub aeronáutico que se extiende más allá de traer y sacar pasajeros. <laughs> El vocero. Muy buenos días. Me gustaría saber, en algún momento dado se habló de la posibilidad de alguna planta de energía de generación eh, nuclear en la zona de Roosevelt Roads. Me gustaría saber qué ha pasado con eso. Bueno, yo hablo primero eh, a título personal, aunque realmente es oficial. O sea, mi visión, yo no favorezco, como gobernador, yo no favorezco el que tengamos proyectos de energía nuclear en Puerto Rico. Obviamente hay una entidades de gobierno que, que atienden el, el tema, como decir el negociado de energía de Puerto Rico, eh, las entidades que están en el sector de, de energético, eh, pero aquí también tenemos un plan integrado de recursos y que recuerde yo que en ese plan de integrado de recursos no se vislumbra el uso de energía nuclear, la energía que sí yo por vía de una orden ejecutiva añadí es la del uso del hidrógeno, hidrógeno verde, eso, y, y entiendo que en la legislatura también había una legislación pendiente a esos efectos, pero yo personalmente no favorezco ese tipo de, de energía que se utiliza, por decir en Florida, la utilizan eh, eh, bastante en la Florida y es de bajo costo, pero en Puerto Rico pienso yo por nuestra idiosincrasia, por eh, nuestra eh, topografía. Eh, me parece que sería algo muy controversial y no, no favorezco el que le dediquemos eh, tiempo y esfuerzo al tema. Bien, pues vamos a hacer ahora entonces una foto oficial y luego entonces los compañeros atendemos las preguntas de otros temas que tengan. Gracias a todos.